Buenas noches. Okay, ¿se escucha Jaime? Sí, bueno. Bien, Alexander, buenas noches. Buenas noches. ¿Se escucha bien, verdad, Jaime? Buenas noches. Buenas Buenas noches, noches a todos. Carla. Buenas noches. ¿Se escucha, Carla? Buenas noches. Hola, buenas noches, Carla Serrano. Yo les hago la pregunta si me escuchan bien. Sí, yo sí lo escucho bien. Ah, excelente. Sí, se escucha bien. Oh, ok. Bien, vamos a activar las cámaras todos. Vamos a activar las cámaras y voy a ampliar aquí para que podamos hacer una pequeña captura. Vamos a arrastrar esto para acá. Cuanto más se han conectado. Ok, pueden activar su cámara. Vamos. Bien, vamos a ver qué tal. Bueno, vamos a ir pasándolo. Bien, Claudia Carmen, Lizeth García, Luis Edgardo, Milagro, Armando, Jaime. Bien, excelente, gracias, muy amable. Vamos a comenzar ahora una sesión que trata acerca de los formatos condicionales. Quiero que también me busquen una información que se refiere a los portapapeles. Voy a querer de que me escriban. Yo les voy a escribir, hacer una pregunta ahora de qué significa los portapapeles de Excel. Es algo bien, bien fácil para que lo puedan responder, ¿de acuerdo? Este es el contenido que vamos a trabajar, ¿verdad? Estamos hablando que va a ser el contenido 2.3 y se refiere a los formatos condicionales. Ustedes van a entrar a la plataforma. ¿Cuántos Perdón, de ustedes? Hola. perdón, se oye que alguien tiene el micrófono encendido y se ve bastante interferencia. Ah, correcto, si alguien tiene el micrófono encendido, ok, ya está apagado. Bien. Bien. Vamos a hablar ahora sobre los formatos condicionales, ¿verdad? No se les olvide responder qué son los portapapeles, para qué nos sirven los portapapeles. Entonces, como vamos a hablar de los formatos condicionales, antes que nada quiero preguntarles a todos y a todas cómo van con el uso de la plataforma. ¿Cómo vamos con el uso de la plataforma? ¿Quiénes han completado? Hola. ¿Cuántos han completado lo de la plataforma? ¿Cómo va el seguimiento de responder los laboratorios en la plataforma? Vamos a ver quién me responde. Hola, buenas noches. Buenas noches, Luis. En mi caso no he podido ingresar. Solo creo que pude ingresar un par de veces. Solo un par de veces. Vaya, es
Es un requisito porque al final nosotros mandamos lo que es el cuadro de nota y tiene que ver con el seguimiento que ustedes le van dando. Una consulta con respecto a eso. Sí. Hice uno, creo que fue el primero, le di enviar y creo que salí con un par de respuestas malas. Me permitió siempre corregirlo, entonces mi pregunta es, ¿queda la primera, el primer envío es el que queda, lo que uno hace? O si luego se corrige, ¿a ustedes les queda como las respuestas correctas? Dice de que generalmente cuando ustedes responden, no sé si les da una o dos alternativas. Una o dos alternativas para que puedan responderle. Entonces, la última es la respuesta que me envían. Ok. ¿Verdad? Es la respuesta que me queda. ¿De acuerdo? Bien, gracias Luis. Espero que Carla Lisset, Serrano, Carla Serrano, Mayra, Alexander, José Alfredo, Brian, Milagro, Cecilia, también ya tengan el avance de las de trabajar con la aplicación. Lick, yo de buenas noches. Buenas noches, díganme. Mire, yo de hecho sí he avanzado en los laboratorios que están en la plataforma. Sí. Ajá, yo en eso sí he estado avanzando. Ah, excelente. Sí, lo importante es que deben de completar, deben de completar los laboratorios, ¿de acuerdo? Darle seguimiento. Y es que hay una progresión de cómo ustedes van trabajando también. Entonces, es importante buenas noches, también. Licenciado. Hola, buenas noches. También es en importante mi caso, que yo se dos conecten. Laboratorios. Dígame. Dos laboratorios he podido avanzar también. Bueno, voy a pedirle. También en mi caso, dos laboratorios he logrado avanzar. Y como ahorita en el trabajo estamos quedando en turno, me está como dificultando un poquito. Bueno, de hecho sí, ¿verdad? Nosotros comprendemos el grado de disponibilidad y la ocupación que ustedes tienen. Entonces, pero sí es importante que en esos espacios completen los laboratorios, vean los videos, completen las lecturas, ¿de acuerdo? Tengo una pregunta, licenciado. Bien. Este curso está programado que finalice, ¿en qué fecha? Finaliza el 5 de octubre. Ok, eso quiere decir que para poder continuar con el siguiente módulo, ¿a qué altura se deben de presentar los documentos? Fíjense de que mientras nosotros estemos en el curso, ustedes tienen ese espacio para poder completar, ¿de acuerdo? Mientras no se llegue esa fecha, podemos ir completando los ejercicios. No, perdón. Yo me refiero a la documentación que debe presentarse, la documentación de la empresa. Vaya, dice lo que sucede es que digamos. Sí, le hago la consulta porque en mi caso, para cuando me inscribí, tardé casi un poquito más de 2 semanas en completar todos los documentos. Porque la empresa donde trabajo no es un poquito, los trámites son un poquito tediosos, entonces yo necesito empezar a gestionar con tiempo. Con respecto a este curso, sí estamos bien, ¿verdad? ¿O es lo que necesita la documentación? La documentación que se tiene que llenar para continuar con el siguiente módulo. Entonces, sí, es importante
de que comencemos desde ya a hacer la gestión, ¿verdad? Comencemos desde ya a hacer las gestiones. Okay. No sé si es lo mismo que le pidieron para iniciar este, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Creo que es solo un formulario, creo que se debe de modificar. Vaya, entonces hagamos una cosa, por alguna duda, manden las consultas dentro del grupo, siempre hay una persona de soporte que puede dar la información con mayor precisión, ¿de acuerdo? De acuerdo. Ok. Bien, vamos a iniciar la clase, sección 2, contenido 2.3, y se refiere a los formatos condicionales. Formatos condicionales. Y cuando nosotros vemos en la parte, aquí me falta algo, es el contenido 2.4. Voy a corregir porque tiene que estar completado. Los formatos condicionales, la misma palabra lo indica, nos permite manejar datos en celda, rangos en celda, que cumplan ciertas condiciones. Y para ello, un breve concepto de qué es el formato condicional. Y es que cuando nosotros trabajamos la parte de los formatos condicionales, es una herramienta que podemos utilizar de Microsoft Excel y que nos va a servir para analizar datos con formatos especiales. Ese es cuando nosotros comenzamos a agregar hasta colores a las celdas, a los rangos, según los criterios que vamos a evaluar. Entonces, esto nos permite además, en formatos condicionales, podemos aplicar tipos de fuente, tramas, colores, rellenos, ¿de acuerdo? Podemos hacer todo ello siempre y cuando nosotros apliquemos las reglas de los formatos condicionales. Pueden ser reglas personalizadas o podemos utilizar las reglas que la misma herramienta nos indica, ¿verdad? Y esto va a ser con el fin de identificar fácilmente en pantalla cuál es la aplicación de reglas que hemos hecho a un rango determinado. O sea, puede ser este en cuestiones de precio, artículos, nombres, etcétera. Entonces, eso es lo que se refiere en cuanto al formato condicional. ¿Qué es lo que se hace? Se aplica un formato especial para celdas que cumplen con criterios, con condiciones. ¿Y por qué las vamos a utilizar? Podemos usarla de manera manual, aplicar un formato a cada una de las celdas que cumplan esa condición y que vamos a aplicar. Por eso tenemos que adquirir esta herramienta simplemente practicándola, ¿de acuerdo? Practicándola y haciendo los ejercicios que nos indica. Por eso el objetivo, lograr que cada uno de ustedes conozca cómo aplicar los formatos condicionales, conozca cuál es el proceso y los aplique. Y luego tenemos una reflexión, ¿verdad? Una reflexión que dice de la siguiente manera: vamos a ver un voluntario o una voluntaria. ¿Lo puedo leer yo? Sí, gracias. ¿Se logra leer o hago más grande? No, está muy arriba. Está muy arriba, no me mira. Ah, esto que ahí, es. Ahí está bien. Ok. Vale. Lograr que los estudiantes aprendan a utilizar los formatos condicionales, sí, con el positivo, con el propósito, sí, de sí, resaltar celdas y llevarlo a la toma de decisiones con base a los resultados. Gracias, muy amable.
Ahora, ¿quién me lee la reflexión? Vamos a ver. Se la leo yo. Bien, por favor. Nuestra recompensa se encuentra en el esfuerzo y no en el resultado. Un esfuerzo total es una victoria completa. Así es. Es decir, que mientras nosotros buscamos algo, vamos a encontrar en el camino dificultades, ¿de acuerdo? Pero el objetivo no es llegar a obtener esa victoria, sino prácticamente levantarnos ante esas caídas, o si encontramos un camino que de repente ya no quisimos seguir en el curso, pero sabemos que es necesario porque lo vamos a utilizar y aplicar en nuestro trabajo. Entonces, pese a las dificultades, vamos a seguir adelante. ¿De acuerdo? Bien, nos vamos al ejemplo número uno. Y aquí tenemos la venta de productos con descuentos. Y aparece en nuestra hoja que se llama ejemplo uno, Black Friday en Tu Electrodomésticos S.A. de El Salvador. Este nombre me recuerda a algo y hay que tener mucho cuidado cuando hacemos compras en líneas. Bien, tenemos una matriz, ¿verdad? Tenemos una matriz que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 campos. Esta matriz contiene 7 y un campo de números, son 8 campos, en las cuales encontramos los nombres de los clientes, las viñetas, los productos, el valor, aplicamos el porcentaje, fíjense bien, aplicamos el descuento y el total que va a pagar esta persona. Yo agregué esto de una sola vez, sabiendo que lo tenemos acá, no más para utilizarlo dentro de nuestro ejercicio. Y aquí vamos a aplicar un descuento, fíjense bien, o eliminamos esto, vamos a eliminar esto, y aquí si la viñeta es negra, fíjense bien, viñeta negra 50%, viñeta amarilla es el 25%. Entonces aquí sabemos cuál es lo que vamos a aplicar nosotros acá, que va a ser en donde vamos a multiplicarlo por, como es viñeta negra, ya vamos a tomar el 50%, un valor absoluto, y lo tenemos así, vamos a reducir, a quitar los ceros, vamos a ver aquí, ok. Si se recuerdan lo que hicimos en la sesión anterior, encontramos el porcentaje y aquí, ¿qué vamos a encontrar? ¿A cuánto equivale el porcentaje? Que es decir, la mitad de 125, ¿a cuánto equivale? Dígame. ¿A cuánto equivale? 62.50. Así es. Cambié el formato a número, ¿verdad? Porque lo teníamos en porcentaje. Entonces, solo copiamos la celda, ¿verdad? Y la tenemos acá ya. Ya la tenemos aplicada. Entonces, aquí va a ser el descuento que vamos a hacer. Nos vamos de una sola vez a tomar el valor, fíjense bien, menos este valor menos el descuento. Ahorita solo lo estamos aplicando por aplicarlo. Acuérdense que yo solo arrastré la fórmula de tal manera que todas van a aplicar el 50%. Pero si es viñeta amarilla, tiene que ser la K5. Y así voy a ir aplicando viñeta amarilla, K5 y sucesivamente. Entonces, ¿a qué se refiere los típicos formatos condicionales? Cuando yo me voy a inicio,
cuando yo me voy a inicio, veo en, en el grupo estilos, encuentro una serie de reglas para poder aplicar nuestro formato condicional. Y lo vamos a ir viendo casi uno por uno para que ustedes vayan comprendiendo y según el ejercicio determinar qué regla vamos a utilizar. En este caso, me pide reglas para resaltar celdas y aquí me dice que si va a ser mayor que, menor que, entre un rango, es igual a, el texto contiene una fecha y valores publicados. Vean lo que aparece aquí. Vale, miren lo que me aparece aquí. Me aparecen más reglas. ¿Okay? Aplicar formatos a todas las celdas. Aplicar formato únicamente a las celdas que contengan. Aplicar formato únicamente a los valores o rangos inferior o superior. Y vamos a encontrar una serie de reglas. Cuando aplicamos una regla, vamos a elegir lo que es la celda o el rango y luego le vamos a aplicar lo que es, me aparece aquí una vista previa sobre el formato, que va a ser el tipo de letra, el estilo, el tamaño, si va a ser tachado, superíndice o subíndice, si vamos a aplicar un valor, si vamos a aplicar un relleno, ¿verdad? O vamos a agregar un relleno directamente de esta forma y lo cambio, ¿de acuerdo? Entonces, lo otro es que cuando trabajamos los formatos condicionales, podemos trabajar también las reglas para valores superiores e inferiores. ¿Cuáles encontramos ahí? Vamos a ver, ayúdame a alguien. ¿Qué valores encontramos? Aquí se oye algo suave porque empezó a llover. Ah, bueno. Tenemos 10 superiores, 10% de valores superiores, 10 inferiores, 10% por encima del promedio, por debajo del promedio. Y luego tenemos lo que es las barras de datos. A mi izquierda aparece una breve explicación en donde agregamos una barra de datos coloreadas para representar el valor en una celda. Cuando mayor sea el valor, más larga será la barra. Aquí no es como cuando aplicamos un cierto porcentaje, sino que si manejamos del 1 al 100, y por ejemplo yo aquí mi dato límite sería 100, quiere decir que completaría la barra, ¿de acuerdo? La barra indicándome que está al 100%. Lo otro, en cuanto a formatos condicionales, vemos las escalas de colores y es según lo que ustedes quieren aplicar. Observen. Yo me voy a ir a este rango. Me voy a ir a inicio y voy a elegir escala de colores. Cuando yo vaya pasándome una por una, aplica un degradado de color en un rango de celdas. El color indica dónde va el valor de cada celda. Observe. Veamos el otro. En cuanto a la escala de colores, igual podemos aceptarla y luego modificarla. Vamos en cuanto al conjunto de iconos. Observe cuál sería superior, inferior. Permite elegir un conjunto de iconos para representar los valores de la celda seleccionada. Y luego uno que ustedes conocen, que es este. El valor máximo va a tener el 100%, es decir, completada las 4 o 5 barras, ¿de acuerdo? Observe, eso es lo que me muestra. Entonces, si el último valor acá, por ejemplo,
es 450, ese es el tope. El último valor andaría acá por este resultado, que sería 25. 400 sería el 100%, 25 sería un mínimo porcentaje, ¿de acuerdo? Voy a deshacer eso que agregué. Nos vamos a inicio, formatos condicionales. Y si no queremos eso, aplicamos nuestras propias reglas, borramos las reglas, administramos las reglas. Ok, vamos a hacer algo acá. Con este valor que tenemos, si ustedes pueden observar, tenemos el valor mayor, que es 800. ¿Y cuál sería el valor menor? Díganme. El valor menor de ese rango, ¿cuál es? 50. Así es, 50. Entonces yo elijo este valor y me voy a formatos condicionales. Fíjense bien. Si quiero, me voy a resaltarlas. Me voy acá, es mayor que, observe, como ya tengo ese rango, yo puedo comenzar desde cualquiera. Es igual a, entonces 450, fíjense bien, si es igual a esto, observe, este es el color, aplicar el formato a lo que es este rango, ¿de acuerdo? Rellenar con qué color, vamos a aplicar texto rojo, aceptamos. Yo quiero que vayamos viendo los errores que nos aparecen. Elegimos texto, no tenemos texto, relleno con relleno rojo claro con texto oscuro. Ok, vea lo que me aparece. ¿Por qué me aparece esta parte? Miren. Veamos formatos condicionales. Veamos. Es mayor que. Si yo estoy aplicando la regla, yo puedo decir mayor que de 100. Mire el color que va aplicando al rango. Es mayor que 50. El otro valor que le sigue es mayor a 150. Otro más es mayor a 200. Y aquí voy a cambiar otro color. ¿Sí? Aquí lo tenemos. Entonces decimos, acá es mayor que 125. Observe. Y me marca los valores. Solo voy a aceptar. Y vamos a ver cuáles son los que marcó. Bien. Sigo seleccionando el rango, formato condicional. Y ahora vemos menor que, vamos a decir, menor que 100. Le damos a aceptar. Tengo todavía marcado ese rango. Aplicamos otro formato condicional que sea entre, ¿ok? Que sea un valor entre 100, fíjense bien, y 125, que va a hacer que nos aplique un amarillo y aceptamos. Vaya, mire cuántas reglas llevo aplicada aquí. Voy a volver a seleccionar mi rango, formato condicional. Elegimos ese valor. Si ustedes observan, 50 tiene el menor rango comparado a 900,
que es el 100% de los rangos. ¿Comprenden esa parte, Luis? Sí, sí, la comprendo. Ok. Bien, vamos a formato condicional y vamos a aplicar algo más. Vamos a aplicar, como no tengo ningún texto, no hay nada, valores duplicados, también está esto que me lo dé en un color, veamos, formato personalizado, que me dé, quiero ver algo aquí, un estilo de trama, 6.25, este color y aceptar. Bien, vamos a ver ahora qué es lo que tenemos aquí aceptado. Yo puedo quitar todos los valores, los formatos están aplicados. Entonces yo puedo comenzar a introducir los datos acá. Voy a introducir los datos porque ya el rango ya tiene aplicado las reglas. Vamos a ver 15. Voy a agregar otra vez 15. Miren. Otra vez 15. Ya me aparece que me marca duplicado porque esa es la regla que yo agregué. Si yo escribo 300. Si yo escribo 200. Observen. 200, si escribo 800, si escribo 850, 900 y 2000. Vale. Como hemos aplicado una serie de reglas, aquí las tengo, y a simple vista usted dice, bueno, ¿y cuáles son las reglas que he aplicado? ¿De acuerdo? No sé cuáles son las reglas, Carla, Joana. ¿Cuáles son las reglas que he aplicado? Entonces, para que yo conozca las reglas que voy a aplicar, me voy a formato condicional y me voy a ir a administrar reglas. Vamos a ver. Fíjense bien. Aquí vemos la barra vertical y aquí tengo yo todas las reglas que he aplicado. Detener si es verdad. Duplicar valores, un trama, color celeste. Barra de datos, ¿qué color tiene? Como roja o rosada. Así, ¿verdad? Como rosada. El valor de la celda está comprendida entre, fíjense bien, entre 100 y 125, duplicar valores, barra de datos, el valor de celda está comprendida en, vamos aquí, valor de celda menor a 100 y valor de celda mayor a 125. Esas son las reglas que he aplicado. Entonces, vengo, Brian, acá. Quiero eliminar una regla, la de duplicados. Y elimino duplicado. Quiero editar esta regla menor a 100. Editar la regla. Observen. Valor de la celda menor que 100. Formato. Agregamos un trama, agregamos más colores, aceptamos, aceptar y aceptar. He modificado o he editado la regla, ¿de acuerdo? Le damos a aplicar y le damos a aceptar. Ok, aquí la tenemos, miren. Ahora yo quiero que ustedes me regalen Un análisis de comprensión
sobre lo que hasta el momento vamos completando. Díganme. Bueno, en mi caso he logrado observar los tipos de formato condicional que ha estado aplicando, cosas que nunca, nunca había, o sea, ni por cerca sabía cómo hacerlo. Pues por lo visto, solo es de entrar al área donde se formata condicional y se puede hacer el ajuste de la celda a personalizarla como uno guste, y también utilizando los factores que son para ver el valor, si sube, baja, y con todos los colores, dando a entender del precio, todo el contenido que vale, digamos, ese producto. Sí. Ok, gracias. ¿Quién más quiere participar? Lizeth, fíjese que yo estaba viendo que Excel es de verdad que infinito, yo me quedo queriendo captar, y es una cantidad de información, ¿verdad? Bien, bien interesante. Y lo bonito es que en cada uno de los comandos que vamos abriendo, aparte también ayuda dando una breve explicación de qué se trata cada comando. Entonces, se nos hace un poquito más fácil entender, ¿verdad? Sí. Y podemos seguirlo explorando. O sea, en cada uno de los comandos que abrimos, ahí hay una utilidad nueva. Y a ver, bueno, yo estoy aprendiendo un montón porque siempre veía los informes y no sabía de dónde salía tanta, por ejemplo, los condicionales, o sea, las reglas. Imagínense, en una sola columna hemos visto tantas modificaciones, ¿verdad? Y correcto. Sí, quisiera que se me quedaran todas. Sí, la verdad, Lizeth. Vaya, dígame, como dice la compañera, es cierto, o sea, uno se queda, o sea, igual yo me quedo así como ella, porque yo me ponía a ver las gráficas y todo eso, como lo hacían allá en las oficinas, y ahora veo que con tan solo un formato condicional se puede hacer un sinfín de cosas. Así es, sí, la verdad que Excel, dijo Lizeth y Brian, no tiene fin, ¿de acuerdo? Y es que por eso es que Excel... Quizás, licenciado, dígame, también aportar que en mi caso hay cosas que, por ejemplo, dar color a diferentes montos o cosas así, lo hacía de manera a piecito, como dicen. Sí. Y acá en menos de qué, de 5 minutos, usted ha hecho simplificado todo eso, que el desconocimiento causa que uno se tarde más. Sí. Sí, la verdad que tiene razón, Ceci. Con Excel, bueno, y digamos que vamos comenzando, ¿verdad? Vamos comenzando a aprender Excel. Excel tiene un sinfín de herramientas útiles. Yo le di clic aquí en mi barra de fórmula, y si ustedes pueden ver, aquí tenemos una serie de funciones, miren, unas funciones que quizás nunca las vamos a ver, o alguno de ustedes, según el terreno o el campo que se desempeña, por ejemplo, las funciones financieras, ¿verdad? Tenemos las funciones de fecha y hora, tenemos las funciones estadísticas, tenemos las funciones lógicas, que son las más comunes, las de información, las de ingeniería, entre otros. Entonces, vamos a ir conociendo poco a poco la gran inmensa utilidad que nos ofrece Microsoft Excel. ¿De acuerdo? Bien, ahora vamos a utilizar algo más. Aquí teníamos las viñetas. Fíjense bien. Ok, Lizeth, comprendemos, se fue la energía. Fíjense que aquí tenemos, he seleccionado el rango de viñetas y voy a marcar, vamos a ver, en el formato condicional, y vamos a utilizar una regla. Podemos utilizar igual entre la barra, o agregamos lo que es
esta parte de los conjuntos de íconos. Yo me voy a ir acercando a cada uno de ellos. Fíjense bien para que ustedes vayan viendo dónde es que los aplican. Tengo elegido un rango acá, que es esta. Voy a elegir este rango del 1 al 10. Voy a agregar un formato condicional y vamos a elegir los iconos. Si se fijaron ustedes, yo elegí la parte esta, que son viñetas, apliqué el formato condicional y me pude ir desplazando sobre la direccional, las formas, los indicadores, las valoraciones, y no hubo ningún cambio. Determino de que entonces vamos a poder utilizar esa función primeramente en datos numéricos. Observe, yo me vengo acá, yo me vengo al estilo semáforo, yo me vengo acá y podemos ver que permite elegir un conjunto de iconos para representar tres valores. Los valores superiores hacia arriba, los valores inferiores hacia abajo y los valores intermedios o la media de color amarillo. ¿De acuerdo? ¿Pueden observar eso? Ahora bien, seleccionando del 1 al 11, también me voy aquí. Ok, hagamos la prueba para ver si le escuchamos. Disculpe. Hable. Fíjense que cuando estamos trabajando, en este caso que yo estoy utilizando este... No le escucho. En este caso que yo estoy utilizando los audífonos, antes de la sesión ustedes tienen que configurar el Zoom, ¿de acuerdo? Para ver, primero, que en este caso serían, ¿cuáles van a ser las salidas? Que son, pueden ser las bocinas, pueden ser los audífonos, ¿cuáles van a ser las entradas? Puede ser un micrófono como el que yo tengo, o puede ser, perdón, el micrófono que tengo con el monitor. Entonces, va a depender qué es lo que nosotros estamos utilizando. Les digo esto porque pueden irse en la configuración de Zoom. Pueden irse en la configuración de Zoom para que puedan ver en verdad dónde es que tenemos el inconveniente. Ok, regresamos acá y tomamos estos datos del 1 al 11 y vamos a aplicar lo que es formatos condicionales. Aquí tenemos la escala. Voy a hacerles una pregunta. Si yo elijo la barra de datos, ¿cuál de los valores que están desde la G5 hasta la G15 tendría completo marcado de X color la celda? ¿Cuál de esos datos? Repito la pregunta. En este rango que tengo de la G5 hasta la G15, ¿cuál es la celda que me alcanzaría a cubrir menos rango? Es decir, el color que va a aplicar va a tener el menos porcentaje de color según el ancho de la celda. ¿Y cuál sería el que tenga más relleno de color la celda? ¿Cuál sería? Dígame. Vamos a ver. Bien. Hola.
¿Quién va a responder? Nadie. Hola. Hola, dígame. Si iría en incremento en la G5 donde está el 1, es la que tendría menor color. Y la última, no veo qué línea es, pero donde está el 11, el que esté, debería estar más relleno, si es de menor a mayor. Se ve ahí mejor, ¿verdad, Luis? Sí, lo que pasa es que mi pantalla es pequeña. Ah, entonces bueno. no puedo abarcar toda la... Correcto. Pero hoy sí, comprendo. Hoy sí, ya lo veo todo. Ok, comprendo. Nos vamos al formato condicional y tal como dice Luis, así va a ser. Ahí va a depender qué color quiero utilizar. Yo utilizo este color o utilizo este verde, este casi, este amarillo, cualquier color que nosotros elegimos, colores transparentes o colores sólidos. Miren, voy a tomar este color más llamativo. Vaya, si ustedes logran observar, a ver cómo dice Luis, el dato que tiene menor relleno de colores sobre la celda o sombreado de la celda es el número 1. Quiere decir que si yo escribo aquí el número 12, sobrepasaría al número 11. ¿Miren? Entonces 12 sería el valor más alto. Y si yo extiendo la barra, perdón, la columna, miren, así se va a ir extendiendo, ¿de acuerdo? Pero lo que importa es el dato que estamos utilizando acá. Ahora bien, ¿cuándo me resultaría más factible o podría observar yo un cambio? Por ejemplo, decimos que me deje en color verde, un ejemplo, el estudiante que tenga o el participante que tenga una nota de 10, ¿verdad? Un color amarillo, aquellos que estén en el rango de 7 a 9, y en rojo, que es preocupante, puede ser una escala de 1 a 6, ¿de acuerdo? Ahí va a depender la aplicación del ejercicio y también la creatividad de ustedes. Entonces, aquí lo vemos. Voy a seleccionar nuevamente. Nos vamos a escala de color. Ahora miren, dependiendo de los colores que usted elija. Este, observe, tiene dos colores. Este, igual este o igual este. Si estoy eligiendo otro. Pero si me voy a la barra, entonces me quedo solo con este. Mire el color según la barra de datos y la escala de colores. Veamos. Bien. Aquí va la escala de colores y siempre va a sobresalir el de mayor rango, ¿verdad? El de mayor número que posee. En los iconos, de igual manera, mire, podemos agregarlo. Podemos agregar esto. ¿Cuántos cuadrantes llena? Llenaría los 4 cuadrantes si es el 100%. En los 3 cuadrantes, si fuese un aproximado 8, 9. Y los 0 cuadrantes si es un 0. ¿De acuerdo? O utilizamos esta parte como que si fuera un gráfico circular y me va a permitir elegir un conjunto de iconos para representar los valores. ¿Cuál es el valor que tomaría el oscuro? Va a ser el 100%. Si es 0, no se va a ver para nada. 10 va a ser entre el color mayor. Y si yo lo cambio a 5, es la mitad. Si yo lo cambio a 6, observe, es casi la cuarta, la tercera parte que estaría completando. ¿De acuerdo? Vamos ahora en cuanto a los valores. Ahora quiero que ustedes hagan esto. Tenemos el código, tenemos el producto,
y tenemos lo que es el precio. La primera me indica, vamos a marcar acá, la primera me indica que vamos a aplicar un formato condicional a los valores mayores que 75. Dígame usted cuál es el procedimiento o cuáles son los pasos para poder hacerlo. Dígame, ayúdenme. Vamos a ver. ¿Cuál sería? Ustedes díganme a dónde me debo de ir. ¿Cuáles son las opciones que debo de seleccionar? Tiene que seleccionar el rango de celda. El rango de celda, primer punto. Ajá. Ok. Ahora. Y ahí formato condicional. Formato condicional. Uh-huh. Ahora. Y ahí dice, aplique formato condicional a los valores menores, dice, ¿verdad? Mayor que 75. Ok, entonces vamos aquí, ¿verdad? Es mayor que. Uh-huh. Entonces decimos, ese es el último valor que me marca, entonces es mayor que 75. Relleno con rojo claro o lo personalizamos. Solo bordes, miren, con el texto rojo, con el relleno claro, relleno verde con texto oscuro, relleno amarillo con texto amarillo oscuro. E igual, ¿no? Ustedes eligen o nos vamos a personalizar. Vamos a elegir esto. Observen. Personalizado. Agregamos este. Y lo aceptamos. ¿De acuerdo? Entonces, la regla dice mayor que 75, 0 menor, 50 menor. 75 al límite, pero no entra en la condición. El segundo me dice, aplique valores condicionales a los valores menor que 100. Ayúdenme otra vez. Menor que 100. Vamos a ver, José Alfredo, ¿cómo sería? Vamos a ver si tenemos a José Alfredo en línea. Mayra Castillo. Ya no activó su cámara, José. Hola. No, es que no he escuchado muy bien. He tenido problemas con el internet. Por el momento escucho cortado. Entonces, por eso he estado ahí. Nomás okay. Observando por momento. Ok, gracias, José Alfredo. Mayra Castillo. La segunda regla que me indica. Vamos a seleccionar, como lo hicimos en el primer caso. Luego nos vamos a ir donde dice formato condicional. Regla para resaltar celdas. Y en este caso sería menor que, creo que como dice, ajá. Okay. Y ponemos lo que pide, que no alcanzo a ver porque lo tapa. Ok, ¿cuánto sería? 100, menor que 100. 100. Ok. Menor que 100. Vamos a ver el color personalizado. Efecto de relleno. Diagonal, vertical. Hacia abajo, desde la esquina. Y aceptamos. Si queremos agregamos un trama. Igual. Le damos a aceptar. Y aquí está según la regla que usted solicitó, aplique formato condicional a los valores menores que 100. Ok, número 3. ¿Quién desea participar? Vamos a seleccionar de nuevo el rango de celdas. Correcto. Nos iríamos después de seleccionar el rango de celdas a formato condicional. Lo tenemos.
Y en formato condicional sería de... ¿Cómo sería? Ahí sería de escoger el que dice entre. Enter. Okay. ¿Y ahora? Diría entre 101 y 300. 101 y 300. Okay, ¿y ahora? Le escogemos qué color queremos, podría ser borde, no, formato personalizado. Ahí podría ser efecto de relleno. Efecto de relleno. Y le ponemos, puede ser dos colores, en el color uno le ponemos arriba. Ahí le podemos poner un morado, me gusta el morado. Bueno, okay. Vamos a utilizar este aquí abajo. Ahí podemos poner un verde. ¿Se acuerdan en la primera clase que yo les dije? En la línea de verde tenemos verde énfasis 6, énfasis 6, claro, No, siempre sucesivamente. el Ok, primero. aplicamos. Sí. Aceptar. Bien, ahí está. ¿De acuerdo? Aquí está lo que ustedes están aplicando, los colores. Vamos a ver uno más. Vamos a ver. Nos vamos a aplicar el formato condicional a los valores igual a 500. ¿Quién va a participar ahora? Hola, hoy sí me escuchan. Hoy sí, Claudia, hoy sí. Me conecté del teléfono, no sé qué le pasa a la máquina. Quiero intentar a ver si comprendí. Activó su cámara al inicio, ¿verdad, Claudia? Sí, espero Ok. que sí se haya activado. No sé, la verdad que desde la máquina no me funciona, siento que no funciona cuando abro el video, la cámara ni el micrófono. Ah, ok. No sé por qué, Hay que ver si pero tiene desde el otro teléfono sí dispositivo me está conectado funcionando. ahí. Ok, dígame. Pues se selecciona el rango de celda. Ya lo tenemos. Sería formato condicional. Formato condicional. Reglas para resaltar celda. Y sería, ay, no me fijé, mayor o igual, creo Lo que vemos es. de nuevo, aquí está. Aplique formato Igual condicional a los valores 500. igual a 500. Ajá, Vamos a igual ver, sería. formato condicional igual a 500, ¿verdad? Igual a 500. Ok, ¿qué color le vamos a aplicar? Ahora sería el formato personalizado. Podría ser en color, no sé, naranja. Vamos a tomar esto. Lo aceptamos. Sí. Y acepta. Ok. Como ya están mis datos acá, de repente usted vino y acuérdese que para actualizar los datos algo debe estar cambiado, ¿no? Es que, díceme igual a 500, usted escribe 500, igual a 500, usted escribe 500. No, estos datos son utilizados. Este formato condicional es utilizado cuando usted también utiliza funciones, ¿de acuerdo? Cuando utilizan funciones. Es decir, que los datos no precisamente deben estar como origen en esta celda, sino que estos datos vienen como resultado de un proceso, ¿de acuerdo? De ver si la nota es mayor, si las ventas son menores, si las ventas superan A, que los cobros son según la fecha D. Entonces, sucesivamente, tenemos que ir viendo cómo vamos a aplicar nuestros formatos condicionales. ¿Tienen alguna pregunta sobre los formatos condicionales? Si no, quiero que también alguien me regale
un concepto acerca de este contenido. Díganme. ¿Quién podría regalarme un concepto? Hola. Nadie. Quiero ver yo ahí si puedo. Dígame, Luis, ¿verdad? Para mí, un concepto sería que el formato condicional se utiliza en la celda con la condición de que en la celda se cumplan los valores especificados, ¿verdad? O sea que es como condicionar una celda y si esa celda cumple con los valores, se va a cumplir el formato que se le dé. Perfecto. Así es. Es decir, que el formato condicional prácticamente es aquel que se aplica a las celdas que cumplen, como dice Luis, los criterios o las condiciones. Soy Alex. Hola. Soy Alex. Ah, perdón, Alex. Quiero ver, Alex. Entonces, vamos a ver, permítame. Lo que pasa es que estoy viendo a todos aquí en la cámara también, y cuando hablan, tengo que ver quién es el captivado. Alexander Antonio, ¿verdad? Así es. Bien, correcto, Alexander. Entonces, los formatos condicionales son aquellas que aplicamos a las celdas, a rangos de celda, que cumplen con cierta condición o que cumplen con características específicas o especiales. Pueden ser estas insertadas como un formato de condición o condicional, ya sea por medio que ofrece Excel o una nueva regla que nosotros queramos aplicar. ¿De acuerdo, Alexander? Así merito. Ok, gracias. Bien, prácticamente para ir cerrando, voy a querer que le tome una captura a esta matriz que tenemos acá. Tómele una captura. Y esta vez yo quiero que ustedes apliquen la creatividad. ¿Qué tipo de condiciones, de formatos de condiciones podemos utilizar según esta matriz? ¿De acuerdo? ¿Me avisan cuando tomen la captura? Yo ya estuve. Ya estuvo, excelente. ¿Quién más? Listo. Excelente. Bien, entonces, para los demás, voy a pedirles de favor que me presenten o me manden al grupo cuáles son las condicionantes que ustedes van a aplicar en esta matriz. Y hoy que cierre la sesión, les voy a agregar unas preguntas acá en el foro para que me las respondan. Y al principio les dije que me iban a responder una pregunta. Vamos a ver quién se recuerda. ¿Qué pregunta quiero que me respondan? Vamos a ver si se acuerdan. ¿Qué es portapapeles? Así es. Excelente. ¿Qué es o qué son los portapapeles? ¿Qué podemos explicar de los portapapeles? ¿De acuerdo? Ahora la pregunta, como siempre la hago. ¿Comprendieron esta parte de formatos condicionales? Sí. Sí. Sí, Nick lo entendió. Ok. Eso es importante. El objetivo es que ustedes conozcan, ahí me dice Carla también, portapapeles, almacenan textos y gráficos que se copian, cortan desde cualquier lugar y permiten pegar los elementos almacenados en la hoja. Es decir, como son, como que fuesen datos temporales, hacemos un, acá arrastramos un rango, le damos un control C y de repente nos ubicamos en otra posición, los copiamos y los pegamos y allí están.
acuerdo? Pero igual, quiero que respondan eso. Y lo más importante es que ustedes conozcan cuáles son los procedimientos, que apliquen algunas condicionales, y lo vamos a ver en este ejercicio que me van a enviar, ¿de acuerdo? De acuerdo. Ok, entonces vamos a finalizar la sesión que corresponde a este día, invitándoles por favor que todos los inscritos se conecten, activen sus cámaras, respondan la plataforma y que culminemos y obtengamos sobre todo el aprendizaje significativo de estos cursos que ustedes, en los cuales se están participando, ¿de acuerdo? Sí, de acuerdo. De acuerdo. Bien, pasen muy buenas noches. Buenas noches. Igualmente. Buenas noches. Buenas noches. Feliz noche. Gracias, feliz noche. Igualmente. Feliz noche.